En la buena y en la mala, tu aliento siempre fue incondicional en el templo de Matute. A ti te queremos seguir viendo en el torneo de apertura. Gritando, alentando, festejando, dejando el alma por Alianza. Jamás nos rendiremos. Nos vemos este 28 de mayo ante Real Garcilaso. Gracias por ser el corazón de Matute. Adquiere tu abono blanquiazul y disfruta de los beneficios. ¿Cómo están, amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este nuevo programa. Lo comenzamos con el video de promoción de las entradas, los abonos en realidad, para los partidos de Alianza Lima por el torneo de apertura, los encuentros en que el equipo blanquiazul sea local aquí en el estadio de Matute. Así que aprovechen los abonos para que puedan ver a la Alianza de local aquí en el torneo de apertura que ya arranca este fin de semana. Conferencia de prensa, el técnico Pablo Bengochea se refiere, por supuesto, a la participación de Alianza Lima en el torneo de apertura, también a la Copa Sudamericana. Lamentablemente, por lesión, no estarían contra Garcilaso ni Fuentes ni Godoy. La palabra de Pablo Bengochea, técnico de Alianza Lima, aquí en la primera nota de nuestro programa. El técnico Pablo Bengochea comienza a trabajar en el equipo que enfrentará a Garcilaso en el inicio del torneo apertura. Parecen descartados Aldair Fuentes y Gonzalo Godoy por distintas dolencias, pero se cuentan con variantes. Incluso, algunos jugadores se vienen recuperando, como lo demostraron en el amistoso en Tacna contra Bolognesi. No tenemos ningún apuro de confirmar el equipo. Sí estamos pensando en que tenemos tres partidos muy importantes en seis días. Y obvio que es muy difícil para todos los futbolistas jugar los tres partidos. Lo del fin de semana era justamente para que Cachito Ramírez, para que Butrón y para que Vilches volvieran a hacer fútbol. Jugaron 45 minutos y más allá del análisis que uno puede hacer en lo deportivo, yo confío mucho en cómo ellos se sintieron. O sea que bueno, el resultado de ese fin de semana fue muy bueno. Los tres se sintieron muy bien. Fuentes todavía sigue entrenando con sanidad, si bien hoy hizo parte del trabajo. Tenemos la esperanza de que para el miércoles esté bien, pero lo vamos a ir probando. Para el fin de semana no va a ser considerado. Bengochea dijo que no se le pondrá ninguna traba a la selección a propósito de la convocatoria del defensa Miguel Araujo. Si el técnico de la selección cuenta con jugadores de Alianza, bienvenido sea. Ya nos tocó vivir anteriormente, fueron Araujo y Vilches. O sea, también estuvimos en la federación y sabemos que el técnico de la selección piensa en lo mejor para la selección y cita a los jugadores que cree conveniente. No puedo hacer nada. El técnico busca equilibrio en el funcionamiento colectivo, lo cual será clave para el torneo Apertura y la Copa Sudamericana. Siempre se juega intentando dar el máximo, eso no está en discusión. Sí, nosotros vamos a poner los que creemos que están mejor para jugar contra Garcilaso y después de ese partido vamos a pensar en Independiente. No vamos a, digamos, a pensar en los segundos. Siempre lo más importante es el partido que tenemos por delante y bueno, vamos a preparar un equipo pensando, obvio que tenemos tres partidos en seis días y vamos a pensar lo que más le conviene a Alianza, pero el equipo que juega el domingo va a ser muy competitivo. Jugadores de primera división. AOC es el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfrute la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. Alexis Cosío sabe que vienen días especiales. El partido contra Garcilaso, abriendo el torneo de apertura, y el choque contra Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana. Tiene mucha fe en el equipo y en lograr resultados positivos. La nota con Alexis Cosío, gracias a AOC, el especialista en alta definición. Alexis Cosío vive con mucha ilusión los próximos compromisos de Alianza Lima. Espera comenzar bien en la apertura contra Garcilaso y clasificar a la siguiente instancia de la Copa Sudamericana ante el prestigioso Independiente de Argentina. Bueno, lo más importante es esta semana, creo, para tener un tiempo de preparación importante, para estar físicamente a punto y luego viene la semana más linda que queremos afrontar de una manera para
para poder sacar los resultados que queremos y para poder estar muy, muy bien en la tabla y a nivel internacional, que es lo que tanto deseamos, ¿no? ¿Es el partido con Independiente el partido hasta el momento de la temporada? Sí, hoy es el partido por ahí un poco más importante que tenemos, pero ahora pensamos en Garcilaso, que es lo más importante en este momento, creo. Después viene Independiente y ya después pensar en el Clásico, ¿no? El hincha aguarda una buena presentación contra los Diablos Rojos y sacar la cara por el fútbol. Pero bueno, se dio el primer paso empatando en Argentina, pero ahora hay que ganar en Matute. No sé si es presión, porque creo que el tema de representar a tu país y el tema de por ahí jugar a nivel internacional termina siendo muy lindo para cada jugador, ¿no? Creo que es lo que tanto buscamos y lo que tanto hemos esperado durante el año, y la presión tiene que quedar de lado para hacer un partido que los disfrutemos y que simplemente demos todo para sacarlo adelante, ¿no? Creo que a nivel internacional, fuera Independiente o fuera cualquier otro club que nos hubiera tocado, hubiera sido tan difícil como lo es Independiente, ¿no? Creo que va a ser un partido muy duro como son todos a nivel internacional, que nosotros tenemos que afrontarlo y dar las razones por las cuales hemos sacado un buen resultado allá y estamos hoy en la Copa Sudamericana, ¿no? El equipo entrenó hoy en Matute y mañana, en horario matutino también, lo hará en Chorrillo, en el Cultural Lima, pensando en el debut frente a Garcilaso por el torneo local. Otro jugador optimista es Hansel Riojas, el defensa, ha venido mostrando una rápida adaptación a la Alianza, ha destacado sobre todo por su juego de mucha perseverancia y por ser un futbolista polifuncional. Hansel Riojas aquí en Alianza Lima Noticias. Hansel Riojas sabe que vienen partidos importantes para Alianza. Primero en el debut por el torneo Apertura ante Garcilaso y luego la vuelta frente a Independiente por la Copa Sudamericana. El objetivo es consolidar el equipo que aspira a ser protagonista en ambos frentes. Hay que tomarlo con la seriedad del caso. No hay ningún partido fácil, va a ser muy difícil y muy riguroso, me imagino. Así que atentos y concentrados en lo que se viene, ¿no? Desde ya. Bueno, no desde ya hace un par de semanas estuvimos pensando en estos partidos porque sabíamos que el futuro iba a ser complicado. Así que esperemos que las cosas se hagan a nuestro favor. Para nosotros el primer partido es Garcilaso, así que lo más importante para nosotros ahora es ese partido. Ya ahí pensaremos en Independiente. De todas maneras miramos de reojo el partido con Independiente porque sabemos que va a ser importante. Pero esperemos que las cosas nos hagan bien, por el bien de nosotros, por el bien de la institución y por toda la gente de Perú también, que a todos nos gustaría ver a un equipo que pase una llave y que pueda jugar campeonatos importantes. Hemos tenido tiempo para entrenarnos bien también. Venimos de una buena pretemporada que hicimos a comienzo de año y creo que por ahora las cosas están tranquilas y bien. Igual el ritmo internacional es diferente, así que espero que de mi parte y mis compañeros también podamos rendir como se debe y sacar un buen resultado. Riojas es un jugador polifuncional. Puede actuar de central o lateral y acatará lo que decida el entrenador. Afirma estar logrando su mejor nivel con la continuidad de los partidos. Cuando el profe me requiera una posición en particular, con mucho gusto pues estaré ahí, haciéndolo de la mejor manera que pueda. Me conozco los puestos, así que no hay problema por ese lado. Así que si me requieren de lateral o de central, bueno, espero hacerlo bien. Más de central, ¿no? Porque Araujo va a estar en la selección, Godoy está un poco golpeado, seguramente más de central, ¿no? Sí, me imagino que sí. Bueno, es el puesto que mejor manejo. Para mí me gusta jugar central también. No tengo problema, así que lo haré de esa manera. Así que espero rendir lo suficiente bien para que podamos sacar buenos resultados. En lo personal, alcanzando mi mejor ritmo. Venía de un año lleno de lesiones que no pude tener continuidad. Así que espero alcanzar mi mayor ritmo y poder dárselo al club que me brindó la oportunidad. Y de esa manera hacer las cosas en alza, ¿no? Y atención con los precios para el partido frente a Independiente por la Copa Sudamericana. Popular Sur, 25 soles, al igual que Norte. Oriente, visita, 60. Oriente, 80 soles. Occidente Lateral, 100. Occidente Central, 130. Palco Rojo, 150 soles. Las entradas para el partido contra Independiente la próxima semana por la Copa Sudamericana aquí en el Estadio de Matute. Una pausa comercial y seguimos con Alianza Lima Noticias. We'll be right back.
Seguimos con Alianza Lima Noticias gracias a AOC, el especialista en alta definición, tecnología y estilo todo en uno. Disfruta de la máxima experiencia de imagen y audio con colores vibrantes y naturales que transmiten sensaciones de la más alta calidad. AOC es además compatible con otros dispositivos multimedia. AOC en Alianza Lima Noticias. El preparador de arqueros, Carlos Ramírez, se refiere a la recuperación del arquero del meta titular, Leao Butrón. Ha dicho que ya está en condiciones de arrancar contra Garcilaso. Estuvo, como ustedes saben, varias semanas fuera de las canchas, pero Leao Butrón ya se recuperó. Puede jugar contra Garcilaso y también, por supuesto, en la Copa Sudamericana. La nota con Carlos Ramírez aquí en Alianza Lima Noticias gracias a AOC, el especialista en alta definición. El preparador de arqueros Carlos Ramírez dio luz verde a Leao Butrón y confirmó que puede jugar los 90 minutos de juego contra Real Garcilaso, rival en el debut del torneo Apertura. Los tres arqueros de Alianza pueden jugar el domingo, eso va a ser una decisión que lo va a tomar el profe Pablo. Pero sí, si me preguntas si Leao puede tapar el domingo, sí, físicamente Leao está bien ahora. Leao está trabajando motivo, ha trabajado toda la semana pasada, ha trabajado muy bien en la parte física, hoy ya también ha trabajado fuerte. El domingo que jugó en Tacna no tuvo ninguna molestia, no tuvo ningún problema. Leao está para tapar. A su vez, detalló los pormenores sobre la partida del juvenil arquero Carlos Gómez Sáez por Victoria, equipo de la segunda división. Esa fue la idea con Carlitos, sabíamos que acá no iba a tener este año por ahí mucha opción de jugar, así que preferimos que él vaya a un club donde tenga continuidad, ¿no? Va a ser lo mejor para Alianza. Por un arquero de la talla de Gómez es importante que tenga partidos, que tenga continuidad, que tenga minutos. Y yo creo que irse a tapar al Sport Victoria es una buena decisión porque va a tener eso que acá no tenía, ¿no? Que son tiempos de juego. Y en cuanto a Garcilaso, el rival que tiene Alianza Lima este fin de semana, viene con un técnico interino, ¿no? Ustedes saben que ha estado dirigiendo Coronel, el argentino, que hubo una modificación en el equipo de Garcilaso, ¿no? Porque comenzó el torneo con Duilio Cisneros como entrenador, hoy Cisneros está en Huaral y Garcilaso en todo caso viene con un equipo bastante competitivo, ¿no? Lo demostró en la Copa de Verano, donde terminó en el segundo lugar en el Grupo B, donde Alianza Lima quedó en tercer puesto. Vamos ahora con el fútbol de menores. Un informe detallado de la participación de Alianza Lima, tanto en la Copa Centenario como en la Copa Federación. El torneo a nivel de menores continúa y Alianza Lima busca el camino correcto al éxito, con el fin de ganar los títulos a fin de temporada. Disputada la séptima fecha de la Copa Federación, el equipo aliancista viene marcando la diferencia con la 99 y 2003. Ambas categorías en sus respectivos grupos se encuentran segundos en la tabla de posiciones con 18 y 16 unidades respectivamente, mientras que la categoría 2001 y 2002 se ubican en el cuarto y quinto lugar con solamente 12 y 11 puntos. Por otro lado, la 2000, en 7 partidos disputados, solo ha sumado 6 unidades. Sin embargo, la otra cara de la moneda es en el torneo centenario, pues los dirigidos por Nilton Gómez luchan los primeros lugares. Tras haber jugado 5 partidos, el equipo victoriano ha sumado 10 puntos. A su vez, la 2002 de Sergio Cifuentes también viene trepando en la cima de la tabla de posiciones, pues tiene 7 unidades. Esta semana, a nivel de Copa Federación en todas las categorías, Alianza se mide contra la Universidad San Martín. Por su parte, en el torneo centenario, el rival será Sporting Cristal. Y hasta aquí la presente edición de Alianza Lima Noticias. Mañana tendremos mayores novedades, tanto de primer equipo como de los elencos promocionales, ¿no? Las distintas categorías que tiene Alianza Lima y que viene destacando. Mayores también informaciones sobre Independiente, el rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana, recordando que el partido de ida terminó 0-0 allá en Avellaneda. Hasta aquí entonces nuestro programa. Será hasta mañana.